congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor. Da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua que nosotros sedientos a tu mes venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. En el día de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales, nos reúne el amor de Cristo, Pastor Bueno, que desea saciarnos con sus dones en esta Eucaristía, en la cual oramos especialmente por todos los presbíteros de nuestra Iglesia para que puedan asumir su ministerio con los mismos sentimientos de Cristo. Además, nos unimos en oración por todas las madres para que, a ejemplo de la Santísima Virgen María, transmitan en sus familias la dulzura del amor de Dios. En esta Eucaristía vamos a orar muy especialmente por todas las madres que han partido hacia la casa del Padre. Vamos a rogarle al Señor y vamos a orar por todas ellas para que el Señor nos haga conscientes de su amor que nos sigue acompañando a lo largo de nuestra vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales para que la humanidad del rebaño llegue a donde ya lo predicó su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos cantando: Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Todos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo.
El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Resucitó, resucitó, resucitó. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. 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 Resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Durante la Escritura, el Señor nos regala muchas veces la imagen del buen pastor. Y precisamente en este día tan especial, el Señor vuelve a insistir en esta comparación que cualquiera de nosotros puede entenderla. Sin embargo, nosotros en nuestro medio, en nuestro contexto, no tenemos tantos rebaños, sino que venimos más bien como de una ascendencia de arrieros. Entonces, nosotros no somos como congregadores, como un pastor que congrega a las ovejitas, sino que somos como arrieros, que empujamos la gente. A veces tenemos inconscientemente esa herencia de la cual es bueno hacernos conscientes. Un día estaba conversando con uno de mis compañeros del África que había sido de niño, había sido pastor. Y él nos explicaba que pasaba desde muy temprano en la mañana con sus ovejitas hasta muy tarde en la noche. Entonces era tanto el tiempo que permanecía con ellas que hasta ya era capaz de distinguir el sonido, entiendo que se llama balido, de las ovejas, el sonido que cada una de ellas hacía. Era capaz de distinguir una por una. Las conocía a todas por su nombre. Si alguna estaba enfermita, él se acostaba con ella y la cuidaba. Y cuando él nos estaba contando todo esto, nosotros nos provocaba llorar porque es una comparación muy presente en la Escritura, que nosotros hemos escuchado del mismo Dios que él nos cuida como un pastor a su rebaño. Entonces es muy bueno escuchar eso, que el Señor nos conoce a cada uno por nuestro nombre, que es capaz de distinguir el sonido de nuestra voz cuando le clamamos auxilio, y que si alguno de nosotros está enfermito, él nos acoge en su regazo y nos cuida hasta que curemos.
Es una imagen bella, casi insuperable, que nos regala tanto el Antiguo Testamento como las lecturas que tenemos el día de hoy. Sin embargo, aquí viene lo bueno, Cristo supera esa imagen con la imagen de un amor maternal. Y por eso este día es absolutamente precioso en el día en el que estamos orando por nuestras madres difuntas, puesto que gracias a todas las madres del mundo, nosotros conocemos de qué talla, de qué tamaño es el amor de mi Dios. Imagínense qué tan sagrado es el amor de nuestras madres, que el mismo Cristo, lo mejor que encontró, Cristo que es experto en comparaciones, Cristo que se sirve de tantas parábolas bellísimas para explicar el mensaje de salvación, el mismo Cristo tuvo que acudir al amor maternal de tantas mujeres, entre las que destaca la Santísima Virgen María, para hablar del amor de mi Dios. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes notan que aunque pueden haber pastores muy buenos como el que les estaba contando ahorita, el pastor de las ovejitas siempre espera algo a cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor las cuida con mucho cariño, pero en algún momento se va a servir de la lana o de la carne o de la leche o vende la ovejita para su sustento. En cambio, Cristo acude al ejemplo desinteresado de un amor maternal para decirnos qué clase de amor es el amor que nos tiene Dios. Como lo dice tal cual el capítulo 13 de los Corintios, el amor no busca su propio interés. Y a mí me gusta hablar de aquellas madres un poco tontitas. Ustedes me disculpan, pero es la forma en que se nos queda grabado, que las madres tienen una lógica ilógica, me disculpan la cacofonía, pero es que las madres son un poquito tontitas porque no quieren algo para ellas. Fíjense el desinterés de nuestras madres, que no quieren algo para sí, sino que si uno le pregunta a cualquier madre que cuál sería el mejor regalo para usted o qué necesita usted para ser feliz, las madres son tan tontitas que dicen que mis hijos sean felices. De esta manera, Cristo nos hace más conscientes que el mayor sueño de Dios es ver a sus hijos felices. Y por lo tanto, felicidad es uno de los mejores sinónimos que existe de salvación, juntamente con el concepto de libertad, o mejor, con la experiencia de libertad. La palabra Abba existe en todos los idiomas y en el hebreo, déjenme caricaturizarlo, los primeros balbuceos de un niño cuando estaba aprendiendo a hablar era Abba, 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 Abba. Eso traduce papá, o la manera de referirse a la mamá en hebreo es Ima, Ima, Ima. Jesucristo siempre se refirió a Dios con esa palabra tan sencilla, Abba, para decirnos, Jesucristo nos estaba revelando que el amor de mi Dios es un amor paternal, o mejor, un amor maternal. En nuestro medio, nuestras madres han sido más abnegadas que muchos padres y, por lo tanto, es muy bello contemplar que el amor de mi Dios es un amor paterno, materno. A mí me gustaría confundir esas palabras y decir que el amor de Dios se confunde en una paterno, materno ternura. Es muy bello entender que gracias a nuestras madres, gracias a la abnegación con que nos cuidaron, gracias a la manera con que nos transmitieron el amor, a nosotros nos ha quedado un poco más fácil entender el amor de mi Dios. Y aquí viene este momento precioso que se refiere particularmente a nuestras madres difuntas. El amor deja una huella imborrable
mucho cuidado con eso, porque hemos visto personas que lloran a cántaros con absolutamente es coherente, porque somos seres humanos y nos duele nuestras madres que han partido hacia la casa del Padre, porque aparentemente ya no las vemos. Pero mucho ojo con lo que voy a decir. La Eucaristía nos enseña que quienes nos aman nunca nos abandonan. Mucho cuidado con esto, lo insisto, porque si algo aprendemos en la Eucaristía es que si hay alguien que nos ama en el mundo, es muy difícil entender que puede alguien amarnos más que nuestra mamá, pero Cristo les gana a las mamás, Dios les gana a nuestras mamás. Y por eso la Eucaristía es un acto de amor privilegiado que hemos estado leyendo en las lecturas de ayer y de antier, del jueves, del viernes, donde el Señor nos dice que en la Eucaristía ha querido permanecer por lo mucho que nos ama. Entonces nosotros en este tiempo pascual vemos a Cristo vivo y lo vemos aquí, como decimos, al pie del cañón, porque no nos quiere abandonar, no nos abandona por nada del mundo. De la misma manera les estoy diciendo que las madres que siempre nos dijeron, mijo, yo siempre voy a estar con usted, mija, yo nunca la voy a abandonar, mijo, usted puede contar conmigo todos los días de su vida. No dijeron que de la vida de ella, todos los días de la vida de nosotros. Y eso es porque esas matriarcas, esas mujeres excepcionales, cumplen sus promesas y ellas nos siguen acompañando día tras día. Insisto, quienes nos aman nunca nos abandonan, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Voy a decir un nombre por decir algo. Voy a decir el nombre más común, María. Imaginemos, cada uno diga en este momento el nombre de la mamá. Y yo le voy a preguntar, a ver, ¿con quién está María? ¿Con quién está tu mamá? Quienes estén orando en este momento por sus madres difuntas, ¿con quién está? Entonces ustedes me van a responder, está con Dios. Muy bien, sí, respuesta correcta. Entonces, mi mamá está con Dios. Ahora, ¿dónde está Dios? Entonces, allí la Escritura nos dice fuertemente la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que celebramos en Navidad, eso es lo que celebramos cada Eucaristía, que Dios pasó el cielo para acá. A mí me encanta hablar del trasteo de Dios, de la mudanza de Dios. Entonces, si mi mamá está con Dios, ve, y Dios está con nosotros, eso quiere decir que mi mamá está con nosotros. Y fíjense lo precioso que vamos a vivir en la Eucaristía. Ustedes creen, no crean que me estoy adelantando ya el credo, ustedes creen que Jesucristo entonces está aquí vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y ustedes me dicen, pues claro, bueno. ¿Ustedes creen que Cristo es Dios? Claro, bueno. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo a Cristo, lo recibimos y Él entra a nuestra vida. A mí me gusta, cuando yo le hablaba a los niños indígenas con los que yo trabajaba, entonces yo en la catequesis de la primera comunión les decía, vea, Cristo entra por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, y se queda aquí. Y a ellos les parecía muy bonito sentir a Dios en el corazón. Hoy Cristo en la Eucaristía nos da la oportunidad de sentirlo a Él cuando lo recibimos. Pero no solamente a Él, sino a todos los que están con Él. Entonces yo con toda la certeza del mundo les digo que en la comunión Cristo nos da la oportunidad no solamente de sentirlo a Él, sino de sentir a todas esas personas, especialmente a nuestras madres, en nuestro corazón. Ellos vienen aquí a encender nuestra vida de amor, a encender nuestra vida de confianza, porque sabemos que no estamos solos. Termino con una historia que la he dicho muchas veces, pero la seguiré repitiendo hasta que me muera. Que un niño, yo estaba en un velorio, y un niño, yo por ponerle conversa le dije, mi hijo, y usted, estamos en el velorio de la abuelita, usted está muy triste por la muerte de su abuelita. Y me dice, mi abuelita no se murió. Imagínense, el niño me contradijo. Y miren la enseñanza que me dio. Mi abuelita no se murió. Mi abuelita se cambió de casa. Ahora se pasó a vivir aquí.
Es lo que estamos diciendo. Hoy, en el día en que estamos orando por todas nuestras madres difuntas, qué bueno que es en este tiempo pascual para decir con toda la certeza de nuestra fe que nuestras madres que han partido hacia la casa del Padre no se han ido lejos, sino que se vinieron aquí más cerca, porque el amor no muere. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venirá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el don de nuestros pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cristo, el buen pastor, está siempre atento a las necesidades de su rebaño e intercede por nosotros ante el Padre. Para concedernos aquello que nos conviene, invoquémoslo a Él diciendo: Padre, con amor de madre, escúchanos. Padre, con amor de madre, escúchanos. Te pedimos, Señor, por la Iglesia y sus ministros, para que imitándote a ti sean en medio del mundo testimonio de bondad y santidad, oremos. Padre, con amor de madre, escúchanos. Ponemos, buen pastor, en tus manos a los gobernantes, para que asumiendo con responsabilidad la misión a ellos encomendada, busquen servir con entereza y transparencia, oremos. Padre, con amor de madre, escúchanos. Te pedimos, Señor, por los que sufren a causa de la pobreza, la enfermedad o la muerte de algún ser querido, para que tú restaures sus fuerzas y les devuelva la esperanza, oremos. Padre, con amor de madre, escúchanos. Oramos por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que aumentes en número y en santidad a los ministros de tu rebaño, oremos. Padre, con amor de madre, escúchanos. Te encomendamos todas las madres, en especial a las que ya han ido al encuentro con el Padre, para que en su ministerio de amor y servicio experimenten cada día tu gracia y tu fuerza, oremos. Padre, con amor de madre, escúchanos. Recibe, Padre bueno, estas humildes oraciones que por tu intercesión queremos presentar a nuestro Padre del Cielo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.
boca en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo,
día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy que ofrecemos esta Eucaristía por todas nuestras madres difuntas y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Francisco Javier, Santa Teresita del Niño Jesús, el Beato Jesús Emilio Jaramillo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos muy amados del Señor, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes que. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. El Cordero de Dios viene ya. Él es el que quita el pecado del mundo. Viene ya a traernos la paz, y esa paz que el mundo no puede dar, solo el Cordero limpia los pecados y nos concede el don de la paz, el don de la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor
es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Sobre aguas de reposo me pastoreará. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nada me faltará. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarlos en este momento a disponer nuestro corazón para hacer una oración bien especial por cada una de nuestras madres difuntas. Vamos a entregarle al Señor todas y cada una de aquellas madres preciosas que nos han enseñado el amor de mi Dios. Gracias a aquellas que nos enseñaron que mucho mejor que las praderas verdes del Salmo 23, son más cálidos y tiernos los brazos de aquellas mujeres preciosas que nos enseñaron que el amor es desinteresado, que es generoso, que no conoce de límites. Gracias a aquellas mujeres que se pasaron horas cuidándonos, que se pasaron largas temporadas tratándonos de enseñar a comer, a hablar, que nos limpiaban con tanto amor, que con un beso en nuestra rodilla, en nuestras heridas, que con un beso en cualquier raspadura nos hacían sentir aliviados. Gracias por esas sonrisas de aquellas madres que en sus ojos, en el brillo de sus ojos, en el brillo de sus sonrisas, fuimos capaces de ver el destello de las estrellas. Gracias, Señor, porque a través de nuestras madres hiciste feliz nuestra vida. Los momentos más valiosos de nuestra existencia los pasamos al lado de mujeres maravillosas. Gracias porque en nuestras madres nos diste los regalos más preciosos que cualquier ser humano puede llegar a estimar. En el amor de las madres, en el amor el cual no hay ni siquiera palabras para describir, tú nos has regalado algo más bello que el color de la flor más exquisita. Gracias por cada alimento que nos enseñó a valorar la Eucaristía, porque el alimento que ellas nos prepararon con tanto amor, nos enseñaron que la Eucaristía es el alimento más grande dado por amor. Gracias, Señor, por nuestras madres, y te pedimos que las acojas en tu seno, que las acojas en tus brazos y que nos hagas conscientes de que ellas nunca nos han abandonado, porque el amor no muere. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y para ellas la resurrección. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Nuestras madres difuntas y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Para anunciar que Cristo resucitado vive en medio de nosotros, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre mía, que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón cuando triste, llorando te llamo. Feliz bendición, luna bella de eterno fulgor, manojo de flores de aroma inmortal, embalsame mi pecho doliente que alumbra en mi mente, que alumbra en mi mente su luz celestial. Siempre. A continuación, Lección Divina. Televid te acompaña siempre. Bienvenidos a este sábado, hermanos, bienvenidos. Que el Señor nos regale un día maravilloso, un buen fin de semana, que ya hoy sábado terminamos esta tercera semana de Pascua. Agradecerles por haber compartido conmigo y con el canal Televid este caminar, y los invito para que de ya dispongamos el corazón y que al disponerlo haya mucho